Amazon FBA Wholesale. Con que ya te hartaste de hacer arbitraje, ¿no? Te diste cuenta que sí, encuentras un par de ofertas buenas, pero al siguiente mes, ya no están. Y si te ocurrió la brillante idea de decir... ¿Qué tal si busco un distribuidor mayorista que me garantice el precio? Además, solo lo tendría que buscar una sola vez. Y listo, cuando se me acabe el stock, le vuelvo a pedir más. Muy bien, mi querido Watson, yo mismo pensé eso. Pero no te preocupes, no te voy a quitar la ilusión, de momento. Tú quieres encontrar mayoristas y mayoristas te voy a dar. Entonces en este video te voy a enseñar mis 3 maneras favoritas para encontrar distribuidores mayoristas para el negocio de wholesale en los Estados Unidos. Y al final de este video te voy a compartir mi opinión si recomiendo o no hacer Amazon FBA Wholesale, el por qué y a lo mejor hasta te cuento una buena historia. ¡Que si estás listo! Y heme aquí, señoras y señores, haciendo un video de wholesale. Bien, al final vas a saber mi opinión sobre este modelo de negocio, pero bueno, te voy a dar un consejo. Muchas veces intentamos encontrar el hilo negro dentro de videos de YouTube, dentro de redes sociales, dentro de los consejos de otras personas. Sin embargo, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Hay N cantidad de formas y digamos directorios para buscar productos de wholesale, como por ejemplo Wholesale Central, como por ejemplo páginas de ferias. Pues todo eso está bien, todo eso está bien. Sin embargo, la forma que te voy a dar pues requiere un poquito más de trabajo quizá, pero es completamente gratuita, en el sentido de que no te tienes que pagar nada a estos directorios de productos para wholesale. Y es que a mí me gusta mucho eficientar el gasto. Cada dólar que yo gasto en mi negocio me tiene que retornar la máxima cantidad de dólares de retorno, valga la redundancia. Entonces, en este orden de ideas, vamos a abrir Amazon.com si estás vendiendo en Estados Unidos. Y lo mejor de todo es que esta estrategia funciona para cualquier país. Si estás buscando wholesale, hacer wholesale en México, en Canadá, en otro país que no sea en Estados Unidos, de forma remota o de forma presencial, en España, en donde quieras. Pues porque si buscas Wholesale Central, pues esa página no existe en tu país, ¿ok? Entonces simplemente voy a suponer que no tienes el producto, le das aquí en Best Seller. Vamos a suponer que vas empezando, le das aquí en Best Seller y eliges una marca de las más vendidas, la que te guste. Eso sí, como dice la otra chica, tienes que estar bien seguro de que la marca la puedes vender. A ver, estamos dentro de Wholesale, no nos queremos casar con ninguna marca. Ya que nos casemos con una marca, será con nuestra propia marca, ¿ok? Entonces, digamos que vamos a buscar distribuidores de... Vámonos con Crayola. Crayola es una buena marca, bastante extendida, se vende bastante y pues básicamente es muy conocida. Sin embargo, te quiero decir algo. Vamos a entrar a buscar la marca Crayola. Ese va a ser nuestro caballo de Troya. Sin embargo, si no encontramos Crayola, no importa, porque encontraremos otros distribuidores diferentes que tendrán N cantidad de marcas diferentes y quizá alguno lo tenga en Amazon. Salvedad número 2. No te estoy recomendando Crayola, ¿eh? Tienes que ir a tu Seller Central, a tu página de agregar inventario, intentar agregarlo y ver si te deja la marca y la categoría, si te permite Amazon vender eso. Y aunque no te lo permita, no importa, porque Crayola es nuestro caballo de Troya. Queremos encontrar distribuidores, no nos interesa encontrar marcas, simplemente vamos a usar la marca como un caballo de Troya. Espero haberme explicado. Entonces encuentras la marca, cierras esto, abres, charán, charán, Google, google.com, pero con una salvedad. Vámonos a google.com, porque si estás en Google Chrome y abres una nueva pestaña, aquí realmente no estás en Google, ¿ok? Aquí no estás en Google, tienes que teclear google.com, ahí sí es Google. ¿Por qué? Porque si no estás en Google no te sale esto de preferencias, configuración de búsqueda.
¿Y qué es lo que tienes que hacer aquí? Simplemente colocar el país, resultados del país, aquí en idioma y región, resultados del país en el que quieras buscar distribuidores. Porque si estoy en México, como es mi caso, y me meto a Google, me va a redirigir a google.com.mx y yo quiero buscar distribuidores en los Estados Unidos. Entonces me voy a región, resultados, pongo Estados Unidos, confirmar, y nos vamos a google.com de nuevo y listo. Vamos a ver, USD, me tendrían que salir, sí, exactamente, resultados en inglés, como si fuera yo un buen americano. Listo, muchísimas gracias, tío Sam. Entonces ponemos la siguiente palabra clave: nombre de la marca, Wholesale Distributors in USA. Y ahí lo tienes, señoras y señores. No diré que millones, ni cientos, ni miles, pero algunas decenas de distribuidores peleándose por tu atención para que les hagas caso. Ojo, algunos no son de Crayola, sobre todo estos patrocinados. Por ejemplo, este dice Wholesale. No dice Crayola. Este, bueno, parece bueno. Dice Pop Gifts Low. Ah, pues lo abrimos. Lo abrimos. Yo no te recomendaría discriminar. Como siempre lo digo a mis alumnos de Private Label y en todos lados, como lo dice el buen Alex Ormosi, esto es un juego de estadística. Mira, aquí mismo está la marca Crayola. Este es un juego de estadística, señoras y señores. El que está dispuesto a trabajar más es el que más probablemente tendrá éxito. Si tú eres de los que se rinden a las 2-3 semanas, pues bueno, quizá emprender no sea para ti. Aquí tenemos a EE Distribution. Como lo dije, no tienen Crayola, pero tienen, aquí parece, otras marcas. Ok. Y nada, abrimos una hoja de Excel, así como esta que tengo justo aquí, mi hoja de arbitraje, que en realidad funciona para Wholesale. Y te das cuenta, acá tengo montones de productos. Mira, aquí está Wholesale, montones de productos ya analizados. Y aquí te voy a regalar este par de distribuidores, OC Wholesale y Medcare LLC, que son dos distribuidores de estas situaciones. Necesitas una hoja de Excel para poder comparar los precios de las listas que te van a mandar estas personas. Son listas interminables, muy grandes. Esta lista que tengo está sucia. Yo te voy a pasar una versión en limpio, donde vas a colocar el nombre del producto, nombre del vendedor, o sea, del distribuidor. ¿Qué es esto? Multiplier. No, eso no lo tomes en cuenta. La URL de Amazon. El precio ideal, es decir, el precio al que se vende en Amazon, el precio más bajo en el que se vende en Amazon, el break-even point, que es el precio al que tendrías que darlo si te quieres deshacer de ese stock y no ganar ni perder ni un dólar, las ventas diarias según Jungle Scout, el stock de la competencia, tu costo, no olvides agregar el 7% de impuestos, sales tax, la comisión de Amazon, generalmente el 15%, el costo de FBA, el costo del shipping a FBA, o lo que te cuesta a ti enviar de el prep center a Amazon, porque aunque sea muy poquito, hay que contarlo. En Wholesale se ganan literal centavos, ¿eh? Entonces, si tú gastas un dólar, capaz que ya te gastaste toda la ganancia. Por eso no me gusta Wholesale. No te voy a spoilear. El prep cost, es decir, el costo de preparación por pieza, y el storage cost, es decir, el costo del almacenamiento, el ASIN, UPC, el código de barras, si es que lo hay, autorización, aquí tengo un código de colores donde me refiero a autorización que vayas a Amazon, listes o agregues el producto y que Amazon te deje venderlo sin ningún problema. Cuando pasa eso, le pongo autorización total. Cuando no me dan autorización, le pongo no tengo, y esta hoja tiene un formato condicional que lo pone en un color amarillo, ¿sale? Aquí está el profit, es decir, la ganancia, $2. Esto es un 14%. Este es un ROI del 60%, bastante interesante. No me había dado cuenta. Si lo puedes observar, es muy poco común ese ROI. ROI 63, 1%, 18%, 200%. Wow, está medio increíble, ¿no? Seguro que esta cosa no se encuentra muy a menudo. Tú velo revisando, te voy a regalar esta hoja. Si te confundes con qué es el profit y qué es el ROI, ambos se expresan en términos de porcentaje. El profit es la ganancia, pero contrastada con el precio al público. Y el ROI es la misma ganancia, pero contrastada con el costo, es decir, lo que tú invertiste. Por eso es retorno
sobre la inversión, o ROI, para diferenciar un poquito esos dos conceptos que a veces la gente los confunde. Bien, una vez que tienes eso, pues nada, simplemente llegas aquí, te registras, tu nombre, last name, email, company. Importante, para esto, este tipo de distribuidores requieren ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, mínimos, $250 mínimo la primera orden, no mínimo para las siguientes órdenes, descuentos de volumen, seminarios gratuitos, un onboarding personalizado. Bien, aquí te están vendiendo, ¿no? Aquí no tienen fees de credit card, lo envían directo a Amazon FBA y a Walmart. Experiencia en la industria desde 1996. Por aquí debe tener la parte esta de muchos requieren el resale certificate. Así que asegúrate de tener una compañía en Estados Unidos, porque increíblemente en este negocio sí se necesita. En private label no es necesario. Y ahí lo tienes, mi querido Saltamontas. No es más que ir estudiando cada una de estas páginas, cada uno de estos distribuidores queridos, y pues registrarse básicamente. Por ejemplo, aquí yo estaba buscando Crayola, pero yo no veo ninguna Crayola, la marca Crayola. No, algunos distribuidores no venden marcas reconocidas. Se ponen wholesales porque saben que es una palabra clave que les ayuda a tener clics. Pero como este, por ejemplo, yo no veo ninguna marca conocida. Cuidado con esos, porque te puedes aventar horas estudiando un catálogo de productos que no existen en Amazon. Y es tiempo perdido. Este se me figura como que no tiene marcas conocidas. En ningún lugar dice Brands. Aquí dice Arch, Ecofriendly, Key Road, Desk Organizers, Paper. Si tuviera marcas conocidas, las tendrían en la página principal. Eso es seguro. John Shen, por ejemplo. John Shen no es una marca conocida. Vamos a... Mira qué dice acá abajo. Feedback, Old Customers. Ok, claro, es la... Es el nombre de la marca de la tienda. Vamos a buscarlo acá. Quizá yo peco de ignorante, pero pues lo buscamos aquí y vemos si hay productos John Shen. Bueno, aquí John Shen es el escritor de este libro. Pues descartado, señoras y señores. Te voy a dar otro tip. Regístrate con un email que no ocupes tanto, porque luego estos te cosen a punta de emails. Esta es la página principal de Crayola, que también... No está de más contactarlos para volverte su distribuidor, aunque si les dices, no, es que yo quiero vender tus productos en Amazon, te van a decir, jajaja, pero yo ya los vendo en Amazon, no me interesa. A Crayola le interesa gente que les pueda abrir nuevos canales de distribución, llegar a gente nueva, no la misma gente de Amazon. ¿Por qué te lo darían a ti? Si ya tienen o un distribuidor que tiene apalabrado a Amazon, o ellos mismos lo venden. ¿Sí me entiendes? O que ya tienen un trato con el mismo Amazon. Aquí lo dice, productos de Crayola son vendidos a través de la red de distribuidores y tiendas, digamos, al pie de calle. Crayola no autoriza revendedores en ningún marketplace que incluya Amazon, eBay, Walmart, Alibaba, etc. Incluso no solo no te van a dar concesión de distribución, sino que está explícitamente prohibido, no los autoriza revendedores. Esto quiere decir que Crayola no se puede vender si no es a través de ellos mismos en Amazon. Pero no importa, porque Crayola es nuestro caballo de Troya. Aquí ya encontramos a Fonroy Express. Entonces, con esa información vas y la anotas a tu hoja de Excel. Pones: Crayola no permite revendedores. Y si ves un revendedor en Amazon, pues tiene los días contados. Me encuentro mucho con esto, por ejemplo, algo que hicieron mal y que Amazon les cancela el listing. Es que todo mundo lo hace. Pues yo también lo estoy haciendo, porque todo mundo lo hace. Sí, pero el que todo mundo lo haga no quiere decir que esté bien hecho. En ese orden de ideas, si ya viste un comunicado en la página oficial de Crayola que no permite revendedores, sería necio que tú quieras vender Crayola. Son este tipo de tips que nadie te da. Todo mundo te dice, no, pues dale clic aquí, dale clic acá, regístrate y ya. Pero esto que te estoy diciendo, nadie
nadie lo dice, porque no les conviene. No les conviene que te des cuenta que el negocio de wholesale realmente es muy complicado y al final no estás construyendo nada para el futuro. Como lo dije en mi video de arbitraje, nadie va a venir en 20 años a decirte: por favor, véndeme tu cuenta de arbitraje de Amazon. Fun Express. Ok, ya quedamos que Crayola no. Vámonos por otra marca. Vámonos al Home. Vámonos a Brand, que no lo encuentro. Crayola, Disney. Parece ser que esta tienda no tiene demasiados productos, ¿no? Halloween. Ok, pero aquí trae dulces. Los dulces son un buen mercado también. Bien, pues ahí tienes un distribuidor más. Generalmente a ellos o les tienes que llamar o tienes que registrarte y te mandan listas. Esto no es tan fácil como arbitraje, es un poquito más complicado. Este también es un buen distribuidor, creo, y tiene algunas marcas interesantes. Creo haberlo visto por ahí. Brand names, mira lo que acabamos de encontrar. Wholesale Online Store. N cantidad de marcas, sobre todo de juguetes. Vamos a ver, no sé si haya productos de Scooby-Doo. Vamos a ver en Star Wars, que es una franquicia más. 55 centavos, interesante. Pues nada, al menos este te da los precios. Lo que puedes hacer es, siempre con tu hoja de Excel al lado, ir a Amazon y buscarlos. Vamos a buscar Star Wars 64, coloring, no sé qué, 64, ahí más o menos está. Vamos a buscar algo un poquito más caro, porque estas son puras pegatinas, como esto, mira. Tres piezas de Star Wars The Force Awakens. No hay más ciencia, señoras y señores, no hay más ciencia, es simplemente hacer un raspado de la página del fabricante o la página del distribuidor, en este caso, con lo que hay aquí en... Ah, parece que es esta, ¿no? Es muy parecida, no lo sé. Tendrías que investigar un poquito más. Yo acá no veo la caja. No, esta tiene una figura de un extraterrestre y esta no la tiene. Vamos a indagar un poquito más. No creo que lo encontremos. Bien, pues no está. Y listo, señoras y señores. Lo prometido es deuda. Te prometí páginas de distribuidores. Ahí las tienes. Contáctalos. Ahora sí, el trabajo duro te toca a ti. Vámonos. Mi opinión personal, ¿vale la pena hacer Amazon Wholesale? Fíjate, yo lo intenté durante un par de meses, la verdad no demasiado tiempo, pero me di cuenta de que los márgenes eran bajísimos. Y además, eso que piensas de que el fabricante o el distribuidor siempre va a tener stock disponible al mismo precio es una mentira. El stock también se les acaba. Y eso de respetar el precio, además de que tienes que agregar los costos del prep center si no vives en los Estados Unidos. Pues la verdad, para ganar 10% de retorno sobre la inversión, no, gracias. Pero puede que tú lo consigas, así que ánimo, campeón. Tendrás un largo camino para estudiar listas de productos y márgenes de ganancia. La verdad, cuando yo me di cuenta de eso, dije, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Y fue cuando mudé a Private Label. Compara Wholesale con un retorno de la inversión del 10%, marca privada con retornos de la inversión con mi metodología de encima del 100%. De hecho, mi promedio es del 150% de retorno sobre la inversión. Pues al final, si voy a invertirle tanto tiempo a algo, por lo menos que sea a la cosa correcta. ¿No lo crees? Si hay que trabajar duro. Pero hay que trabajar duro en lo que vale la pena. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Dale like, suscríbete, comparte, comenta sobre todo. ¿Tú qué opinas de Wholesale? ¿Lo has probado? ¿No lo has probado? ¿Qué te pareció? ¿Cuánto es el margen de ganancia? ¿El retorno sobre la inversión? Muéstranos, déjanos tus retornos acá abajo en la caja de los comentarios. Oye, espérame tantito antes de que te vayas. ¿Quieres saber más sobre Amazon FBA? Pues mira cualquiera de estos videos. Te los dejo por acá.